¿Qué tal, Segovia? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Pidió hablar conmigo. ¿Eh? Pidió hablar conmigo. Sí, mira. Cuénteme. Sí, pedí hablar con usted porque tenemos 3.024 trabajadores desde el día viernes acá dentro del subte, y en nombre de los 3.024 compañeros queremos preguntarle si usted sabe por qué estamos luchando. Sí, ustedes dicen que es por el salario, por el 28% de aumento. Eso es lo que dicen ustedes. Sí, claro. Sí. Entonces, porque, por ejemplo, dicen, a ver, usted recorrió el subte y mostró, por ejemplo, que están mirando un sector, una película. Terrible, ¿no? Terrible. Bueno, terrible. Terrible, sí. Ahí la estamos viendo. Me parece vergonzoso. Mientras arriba en la superficie la gente pugna por viajar. Ahora yo le digo una cosa, divierte, ¿no le parece vergonzoso? Le falta el pochoclo solamente. ¿No le parece vergonzoso? ¿Usted no le parece vergonzoso que mis hijos, los hijos de los 3.024 compañeros, vienen al subte a apoyar esta lucha, y usted humillándolo a la familia, a toda nuestra familia, humillando a los padres, a las madres, porque estamos luchando? ¿Eso no le parece vergonzoso que mis hijos y los hijos de mis compañeros se están bancando la infamia suya? ¿Qué infamia? ¿A usted eso no le parece vergonzoso? Porque usted, por ejemplo, es como el gato. Agarra para destapar una materia fecal, descubre otra. Entonces, usted quiere defender algo indefendible, que nosotros queremos discutir la paritaria, que no tenemos ahí encima. Tratar de perjudicar a todos los trabajadores. A todos los trabajadores del sur, y no es solamente a 3.024. 3.024, que tenemos hijos, tenemos esposa, y que usted abiertamente dicen prácticamente que somos unos mamarrachos, prácticamente están diciendo vergonzoso. Usted, no, a ver, digo, pienso que tiene que pensar un poquito y explicar bien cuál es la lucha de los trabajadores. ¿Usted sabe cuánta, porque si nosotros... ¿Usted sabe cuántos miles de personas están sufriendo estos ¿cómo? Días de paro que ustedes están haciendo, Segovia? ¿Sabe? ¿Se acuerda usted cuando, le explica? Cuando, ¿por qué no le explica a la gente? ¿Por qué no le explica a la gente, Segovia? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Bueno. ¿Por qué no le explica bien a la gente que lo suyo, sí, más allá del salario, es porque quiere que, sí, lo reconozcan como gremio? Y que su pelea, ver, es política, y su pelea es con la UTA. Ver, ¿por qué no le explica eso a los trabajadores? A aquellos que están en la superficie. Usted, ¿sabe, ¿por qué no le cuenta por la qué? Verdad? Porque, no, pero déjeme hablar. ¿Por qué no le cuenta, ¿no?, la verdad, Segovia? Después que yo me voy de acá, usted critíqueme, déjeme hablar. Después que yo me voy acá, usted hable, tiene todos los derechos, porque usted tiene todos los derechos después de la... Tenés 2-3 horas para explicar. Primeramente, te estoy diciendo, si yo tuviese el poder de convencer a Tomada de que me dé la personería gremial, sinceramente, bueno, me hago mago, porque ya tengo el poder ese, no tengo el poder. Es que ojalá no la tienen. Y usted lo que está diciendo es una infamia. Porque ¿cuál es la infamia? Decir, porque usted, yo lo sigo mucho a usted, ¿no? Y usted se marca, siempre se rige en los marcos legales. Entonces, a mí nadie me va a regalar a mí una inscripción gremial o la entonces, gremial, si no tiene el marco qué? Legal, porque no puede reclamar. Porque la ley dice, no, yo le voy a decir, yo le voy a decir. ¿Sabe yo, qué? No, déjeme ¿por hablar, qué no por le favor? Explica a la gente que no, su... pero le estoy explicando ¿por qué no porque... La, no, que su paro es ilegal. No, déjeme hablar, porque la ley dice que la ley dice que tiene que haber una compulsa gremial. El que tiene más afiliado, ese es el gremio. Y entonces, ¿por qué me tendrían que regalar? ¿O usted me ve cara de corrupto a mí? De ninguna manera. Bueno, entonces, si yo cumplo la ley, si hay una ley que dice, hay una ley que dice que el que tiene la mayoría va a ganar el gremio, yo tengo que esperar mi compulsa gremial. A usted no puede decir abiertamente que Tomada le prometió, no, pero yo creo que está tratando de confundir a la gente. No. Y yo me extraña de parte de usted, no, porque yo siempre les voy a discutir con la gente, con la facultad, con todos los chicos, con todos los luchas. Yo bueno, discuto con todos, se señor. Usted, del presidente pero, para pero, abajo discuto con del marco todos. Legal, siempre no me del importa. Marco legal. Siempre del marco legal. Ahora, si usted me está diciendo eso, que yo estoy haciendo un paro para que me dé mi gremio, pero creo que usted me está encasillando en un lugar... Lo hace siempre, en la cual Segovia. Yo tengo derecho a réplica. Lo hace siempre. Porque por eso digo lo hace desde el primer usted, porque... día, Segovia. Cuéntele a la gente la verdad. Cuéntele la verdad. ¿Sabe lo que pasa? Porque el gremio madre ya discutió el tema
paritario. Ya lo arregló. Ah, bueno, eso usted yo no lo sabía. ¿Usted cómo lo sabe? Explíquemelo. A usted no le gustó. ¿Cómo lo sabe? A usted no le gustó, porque siempre busca algo, a ver, Segovia. ¿Cómo lo sabe? Para parar el subte. Para que le den ese marquito legal que no tiene. Explíquele a los 3.024 compañeros que están dentro del subte, ya que usted sabe qué arregló la UTA. Me gustaría saberlo porque yo no lo sé. Si arregló el gremio madre, explíqueselo, por favor. Y levantamos, le prometo que levanto el conflicto ahora. Dígame, ¿qué arregló la UTA? Lo si arregló, lo levanto ahora. Lo voy a hablar ahora con el titular de la UTA. No hay ningún problema. No, no, dígamelo usted, porque usted me dijo que usted ya sabe. Ah, señor, querido. Dios mío, Dios mío. Segovia, mire. No, Dios mío, no. Mire, yo Segovia, quiero, le digo mire, con mucho Segovia, respeto. Yo le explico no una cosa. Tarado, no hay 3.024 acá que cuento, estamos parando al pedo. Yo le cuento una, no estamos para, yo le cuento entonces, una cosa, Segovia. Yo le quiero decir una sola cosa. Yo le tengo un gran respeto. Yo también a un usted. Un gran respeto a usted porque lamentablemente me gusta escucharlo porque me aprendo un montón de cosas de usted. No, lamentablemente. Sí, lamentablemente, porque la verdad. Está muy bien. Me gusta escucharlo, bueno. Pero lo escucho todos los días y después me voy durmiendo nervioso con usted. Ah. Pero bueno, en algún momento, yo dije, voy a tener que hablar con este señor porque creo que algunas cosas tiene muchas contradicciones. Pero escúcheme una cosa, Segovia. ¿Quiere hacer una cosa? ¿Quiere hacer una cosa, Segovia? ¿Tiene ganas de charlar? Venga al canal. Lo espero acá. Bueno, cuando me invite no hay problema. Ya. Cuando vamos, no hay ningún problema. Ya. Bueno, no hay problema. No venga el subte porque está parado. Pero venga. Y charlamos y conversamos bien. Venga. Venga y es mejor, porque si no, este diálogo es muy complicado. Venga. No, más vale que va a ser muy complicado, vale. Lo espero. Venga, hasta las 9 tengo tiempo. No venga a las 9, ¿no? Bueno. Venga antes. Chau. Dale. Hasta luego. Me voy con Diego Brancatelli. Diego.